del equipo que nos grabe, porque el señor Javier Valdés quiere hacerle una respuesta a el señor Guillermo Vitela aquí en La Voz del Pueblo. Muy buenos días, grandioso equipo de Sin Censura. Mi nombre es Javier Valdés. La neta, este personaje de nombre Guillermo Vitela siempre tiene temas como su voz, lentos y muy propios de él. El tiempo es dinero y además valioso, como para debatir sus erróneas ideas. Debates, pláticas, contar un chiste y hasta para soñar no se puede ser tan lento. Él asegura los hechos como si los presenció o los vivió, y pues no es así. Y no tiene caso a hablar de este personaje, pero sí le recalco a él y le aseguro que yo, al estar en desacuerdo con él, no estoy perjudicando el canal ni el programa, y mucho menos lo pueden cerrar, como dice él, que no lo pueden quitar. Que no manche este cabrón, se pasó de lanza. Por él no voy a dejar de ver Sin Censura, que lo sigo desde 1985, aquí desde Chicago. Mejor Guillermo Vitela, que escuche y aprenda del señor Sergio Galván. Que tengan un grandioso día, y disculpen si dije una mala palabra, pero me enferma oír esta persona que siempre cree tener la razón, pero en unos lo tiene, pero mínimos, y tiene un ego muy grande. Bye. Y le digo, esta es La Voz del Pueblo. No, tampoco tenemos un ánimo ahí de confrontarles, no, no es el chiste, pero sí de que existe el debate, de que puedan presentarse los argumentos. Aquí Javier Valdés, bueno, pues no está de acuerdo con lo que plantea Guillermo Vitela en La Voz del Pueblo, y estoy seguro que Guillermo Vitela está viendo el programa y también va a dar una respuesta. De eso se trata, del diálogo, del debate, del argumento, porque mire, este micrófono es suyo. Suyo de usted, como decían los programas cómicos que no daban risa, ¿no? Ahí en Televisa. Este micrófono es suyo, no es nuestro. Lo tenemos prestado. Este micrófono es suyo completamente. Hágalo valer. Utilice esta herramienta. Mándenos sus videos vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, muy fácil, ya lo sabe. Lo único que tiene que hacer es agregar un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Acuérdese, aquí la voz más importante no es la de Vicente, no es la mía, con mucho respeto, no es la de nuestros colaboradores, y muchísimo menos la de estas cabezas parlantes que hoy piden imparcialidad, igualdad y no sé qué chingados en los medios corporativos, esos chayoteros. Aquí, la voz más importante es y siempre será La Voz del Pueblo. Y bueno,